gran satisfacción poder seguir en esta serie de programas que estamos realizando sobre la función y la labor de las academias, de distintas academias. La Real Academia Española, de ámbito no solamente español, sino también panhispánico, de todos los países que hablan español, la Academia de ámbito nacional de las Artes Escénicas de España, de la cual vamos a hablar y una academia local que también hemos querido, la Academia de Buenas Letras de Granada. Para hablar de la, academia, de la nueva academia del, del mundo del teatro, del mundo de la danza, etc., tenemos con nosotros hoy a su director. Su director, que es uno de los dramaturgos más conocidos y más prestigiosos del panorama teatral español actual, y que en otros programas de la televisión educativa de la UNED hemos tenido la oportunidad ya de tratar sobre su obra. Y hoy, querido José Luis, no vamos a tratar de tu obra, sino vamos a tratar de la función de la labor de la nueva academia. Y empezaríamos, si te parece, cuándo se creó y con qué fines se creó esta academia. Bueno, había uh, hubo muchos intentos a lo largo de los tiempos por crear la Academia de las Artes Escénicas paralela a la Academia de Cine o la Academia de la Música o de Radio y Televisión, pues parecía que era lógico que hubiera una academia que aglutinara todas las artes escénicas. Pero uh, se intentó diferentes veces, de diferentes formas y hubo muchas dificultades. Digamos que el intento viene de muy atrás. y se ha conseguido solo pues ahora hace un año y medio las reuniones empezaron hace dos años o tres años y la academia tiene un año de vida o sea es muy, muy casi recién nacida ¿no? la academia tiene ya sus estatutos su tiene, reglamento tiene, de régimen interno si no tiene todo eso no te dejan darla no te dejan legalizarla o sea lo primero que tienes que hacer para hacer una asociación para hacer una institución es, es darla de alta con todas las reglas del juego, hacer unos estatutos y hacer toda una reglamentación y ser aprobado, todo eso es muy complejo y, y requirió mucho tiempo. ¿sí? Yo tengo la experiencia también de, de haber creado y haber sido director o presidente honorífico de la Asociación Española de Semiótica y tuvimos que pasar por todos esos trámites y sé que es muy complicado. Pero bueno, lo importante es que por fin se realizó y el mundo del teatro, el mundo de las artes escénicas, tiene también su comportamiento específico para realizar una serie de funciones a las cuales nos vamos a referir. Eh, la estructura interna de la academia, ¿cómo es su composición? Bueno, yo, yo creo que eso, las estructuras de las, de las instituciones son muy similares. Hay una junta directiva con un presidente a la cabeza, yo soy el presidente. ¿Tú has yo, sido elegido? Elegido con... presidente dentro de la junta directiva que ha sido elegida. ¿no? Entonces hay una junta directiva con un comité ejecutivo y esas cosas de las juntas directivas, unas tareas, unos departamentos en, en la junta directiva, yo soy el presidente. y luego hay una serie de especialidades, porque a academia abarca al género lírico, los compositores, escenógrafos, directores, abarca un, amplio, autores, profesores, e eh, investigadores do hecho teatral, o sea, abarca muchas zonas muy diferentes. Esa es una de sus peculiaridades, de sus ventajas y sus dificultades, que había que aglutinar Algo que de, para la gente de fuera, bueno, los de le, las artes escénicas somos un mundo muy claro, pero para nosotros éramos un conglomerado difícil de unir. ¿Y cuántos socios tiene actualmente la academia, más sí. o menos? Bueno, eh, estamos hablando de las artes escénicas que lógicamente eh, una academia tiene que estar compuesta por gente profesionalizada, a un cierto nivel, con una cierta edad. O sea, no es un sindicato de trabajadores, ni es una cosa que pueden entrar los chicos jóvenes cuando quieren, sino que se da por hecho que entra la gente ya con un currículum, con una experiencia. Quiere decir que no hay tantos en España, ¿no? Eh, nosotros calculamos que lo más que podría haber sería cerca de mil entre todas las especialidades. Eh, si se apuntara todo el mundo, cosa que tampoco es necesario ni posible. En la actualidad estamos en unos 300, 300 muy significativos ya, de todas las zonas y de todas las áreas. ¿Y, y dependen, o hay la misma tipología para todos, o hay m, diferentes tipos de académicos? Unos son numerarios, otros son honoríficos. No, no. Hemos visto al principio hacer los estatutos y todo este lío, había mil categorías porque hemos cogido estatutos de otras academias, de otras... y nos salían muchas cosas, pero en la práctica hemos visto que todo eso sobra. Hay, eh, hay académicos y académicos de honor. Académicos de honor. La son. Los... de honor son que estupendos, ¿no? Porque están reconocidísimos. Bueno, académicos de honor se entiende que son aquellos que, por su, ya, que son un poco un referente para la academia, que en el fondo son iguales que los otros. De hecho, varios de los académicos de honor que han salido nombrados por votación entre los académicos, académicos de honor, eran ya académicos. Y, y tienen las mismas reglas, las mismas posibilidades, el mismo tipo de trabajo, y hay una cosa de tipo simbólico y es que no pagan la cuota. Bueno. O sea se entiende que si eres de honor no te pasará el recibo, ¿no? <laughs> Nada más, lo demás en el fondo es igual. Y te, eh, ¿quiénes son en este momento los académicos de honor? Pues eh, decidimos en, en este primer año de vida hacer una votación para elegir a los diez. Y que abarcar un poquito la totalidad las, de las, las áreas. áreas. Entonces eh, salió, digamos que por danza, salió Víctor Ullate y Nacho Duato, eh, por, que aceptaron. Eh, estos sí, son los claro. diez, se lo propusimos y aceptaron encantados todos. Nieva, Francisco Nieva por dramaturgo. Nieva por dramaturgo, Plácido Domingo por género lírico, y luego Concha Velasco por actores, eh, José Luis Gómez y Luis Pascual por directores. y no sé si me queda alguno, 10. El plantel, la nómina es la de primerísima nomina, un poco, fila. Y escenógrafos salió, entre, entre, los escenógrafos salió Andrea Dorico, pero en esos y días falleció. Con lo cual lo que hicimos fue darle la medalla de honor de la academia y, y ese puesto cubrirlo con otro, bueno, ahora mismo no, a lo mejor me se movía alguno, pero eran 10 que fueron los que salieron por votación entre todos los académicos. Esto de las votaciones, bueno, salieron luego otros muchos a dos votos menos, con lo cual también era poco, daba igual coger a uno, pero cogimos a los que habían sacado más votos, nada más. No, en el futuro iremos cogiendo de los que sacaron en ese momento menos votos, que tiene que ver también con la edad, con el prestigio social y con la amistad, que eso también es que muy importante. ¿no? Muy bien, entonces, si te parece, podríamos plantearnos qué actividades fundamentales tiene la academia hasta este momento. ¿Y qué relación tiene con la sociedad? Puesto que la academia no es un, una ínsula eh, dedicada o, o fuera de solamente para lo, centrarse en los problemas y asuntos de la gente del teatro, sino también en esas relaciones con la sociedad. Claro, las instituciones cuando nacen o cuando existen no existen para existir, eso es absurdo muchas veces los partidos políticos y instituciones que conocemos a veces el esfuerzo enorme es sobrevivir, lo cual es absurdo. Es como si se hiciera un hospital para que existiera, ¿no? El hospital tiene, se hace un hospital para curar, pero no solo para curar, para curar bien. Entonces, vamos a ver, esa es la finalidad de toda institución: hacer una estructura, un edificio, unos estatutos, una, unos equipos y tal, para luego hacer cosas y que las cosas estén por encima de las que se hacían cuando no estabas. O sea, crear cosas. Eh, que, que respondan a las necesidades reales y no a un capricho de alguien. Bueno, eso hace que unas instituciones sean válidas y otras no. Sí, sí. Y, por ejemplo, entonces, ¿qué actividades? Bueno, en este si, año de... si dividiéramos, eh, para cualquier persona que nos escuche, eso cualquier es. persona interesada en las artes escénicas, pues hay como tres áreas eh, claves. Una R de índole interno, pues, pues un poco como un club, como una agrupación, pues bueno, entre la gente que se apunta a una entidad hay una relación personal mayor que los que no se apunta. O sea, pues, pues, eh, pues tenemos una relación o una intimidad, cuando tenemos un congreso pues nos reunimos, hay, hay algo, hay que darse cuenta que esto es una profesión de artistas, luego es una, es una unión de disidentes, de gente muy difícil. De gente que en principio vive aislada de los demás y contra los demás. Entonces hacer una, agrupar a los disidentes tiene cierta dificultad. Pero eh, hay, hay cuando descubres y les, 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 les haces descubrir ciertas metas que es por las que me preguntas pues bueno son disidentes pero se agrupan una de esas metas es que dentro de la disidencia hay ciertas relaciones afectivas hacia los tuyos hacia tus grupos hacia la gente que tuve su trabajo todos los días a, hacia la gente de tu entorno los, los, los cirujanos de hospital se relacionan con otros cirujanos es ¿eh? normal con los artistas nos relacionamos con los artistas hay una o sea que eso es digamos la casera la relación casera luego hay una segunda de tipo de defensa de la profesión dignificar las artes escénicas sobre todo en un momento social y que, que impulsado por las modas por lo por la vulgaridad un poco a lo que tiende la sociedad eh, cuando se la deja cuesta abajo por los, los, que te, los programas de más audiencia de televisión son los que tienen un, un una estructura mental más baja, digamos, ¿no? La sociedad tiende a lo más fácil, a lo más tonto, a lo más sencillo. Bueno, tenemos que dignificar, valorar y enriquecer las profesiones importantes de la sociedad, como el arte. Entonces dignificar la profesión artística y defender que hombre que el gobierno no lo llene de impuestos, de trabas y de tal para destruirlo, ¿no? Igual que se defiende la educación o la sanidad, hay que defender la cultura. Y entre ellas esas cosas lo del 21% del IVA, claro, supongo. El 21% es el como 21... la guinda, la guinda de la tarta, es te hacen una tarta para destruirte y encima te ponen un impuesto. Las guerras a lo largo de la historia siempre han sido por impuestos. Un país conquista a otro y le pone un impuesto. Antiguamente la gente hacía guerras por los diezmos, porque no querían pagar los diezmos. Ahora pagamos 50% o más y luego no tenemos derecho a la cultura o tal. Entonces, ¿dónde se gasta ese dinero? En, bueno, en cosas que mejor no comentarlas aquí, porque se salen del Y entre las actividades, creo que ya habéis hecho un congreso, ¿no? Bueno, y en, esa, en esas dimensiones, en la tercera y la más importante de las dimensiones, es descubrir, rein, reinventar revalorar la importancia de las artes escénicas, es decir, encontrar una voz propia para defender desde las propias teorías del arte la necesidad del arte en la sociedad y en el mundo, porque decir que el arte hace falta, eso qué es, o decir que la cultura hace falta, todo el mundo lo dice, pero eso qué quiere decir? Nosotros tenemos la obligación de explicar eso al mundo, explicar lo necesario que es lo que hacemos. Y para eso hemos hecho un congreso, hacemos una revista, estamos haciendo una ¿Y dónde, publicación. dónde se realizó este congreso? Sí, el congreso se realizó en la Villa de Urueña, que es una la Villa del Libro, en España, y ahí acudimos, todos, con las diferentes especialidades de cada uno, un poco a, a fundamentar la necesidad. Y la creencia en lo que creemos. Es como un congreso de curas para, para hablar de Dios, vamos a ver. Porque no se trata solo de hablar de la iglesia o de la capilla, sino de hablar de la creencia, ¿no? de, de, de fundamentar y organizar la creencia en que se apoya todo este edificio. Y luego después eh, una empresa importante que también ha iniciado la academia, que es la revista de artes escénicas, que creo que era necesaria, aunque existen muchas revistas, o no tantas sobre el del teatro pero también va a tener su sesgo. Eh, va a ser inicialmente semestral pero también se piensa que se podría hacer cuatrimestral. pero lo importante es tener esa vía y cuál es el sentido la, la, la orientación que esta revista lleva dentro de lo que es el mundo eh, el mundo del teatro en general tanto de creación como de investigación como de producción. Sí, yo creo que tanto en la revista como en el congreso como en nuestros debates como en el, el libro blanco que estamos construyendo ahora eh, eh, yo, yo defiendo mucho, de, dentro de las diferentes líneas que hay en la academia, eh, dar un cuerpo teórico, y estamos en un programa que tiene que ver con el mundo universitario. ¿no? Hay que tener cuidado porque la gente cree a veces que uno es el entretenimiento, la fiesta, no sé qué, y por otro lado está eh, eh, la enseñanza, la cultura y el logos. Y la investigación. Tal. Y en medio, hay, en medio hay un canal importantísimo importantísimo y generalmente desconocido, ¿no? y es la razón poética. Es decir, a una visión eh, no artística de la vida se le puede poner al lado una razón artística de la vida, Un, unos principios basados en que el mundo tiene una construcción del logos, pero también tiene una construcción del patos que el mundo tiene una construcción de la demostración, pero tiene una construcción sobre, sobre mostrar, sino cómo entendemos un cuadro, cómo entendemos una sinfonía, cómo entendemos las pirámides o cómo entendemos una obra de teatro, si no entendemos básicamente la estructura del arte. Porque en general la sociedad no está tan alejada de la educación, pero está muy alejada del arte. El 90% de las personas no entienden una sola palabra de arte porque se les ha ido alejando, tanto desde el adanismo de la vulgaridad, ojo, como desde una educación de logos, una educación destinada únicamente a una construcción del concepto, no una construcción del mundo imaginario. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo hay, teórico importante que defender, y en eso estamos. Y sobre todo, también eh, un análisis de, de las producciones, es decir, de la actualidad. ¿Qué es lo que se está poniendo en el, de, en el teatro, en los escenarios, cómo se ve por parte de los investigadores, pero también por parte de los creadores, de los actores, actrices, etcétera? Que también es otro punto de vista que a veces pues, no está muy cultivado en revistas especializadas como puede ser la del Ministerio de Educación Don Galán, o eh, gestos, o cualquier otra revista. Es decir, que la labor esa también es muy importante. ¿Va a estar en línea también? El... Intentamos que, que no haya dos frentes, el frente de la acción y el frente de la crítica erudita, de no sé qué. No, sino que esto esté muy relacionado y que eh, evidentemente vamos a ver eh, eh, hay una idea de que los filósofos y los pensadores y los profesores son una cosa diferente a los artistas muy cuestionable sí. y eso es lo que queremos cuestionar eh, los pensadores tienen, pueden tener relación con el arte y el ar y los artistas piensan y tienen relación con el pensamiento. La historia de la humanidad la ha construido Aristóteles y Platón, sí, y Esquilo, Sófocles y Eurípides, y Shakespeare y Cervantes, o sea, los, que, los, los artistas, los creadores, la metáfora no es solo un recurso poético, es un recurso existencial, es una respuesta filosófica. El arte... Es una respuesta al hecho de vivir, no es una anécdota de entretenimiento del fin de semana, es algo infinitamente más grande. Y si al mundo le quitáramos las obras de arte, ¿qué quedaría? El, en relación con el funcionamiento interno de la, de la asociación, eh, hay una parte económica que es muy importante. Eh, no. ¿Tiene subvenciones? ¿Se sí, pero, pero la academia... sobre, ¿Sobre sí misma? ¿o cómo? Sí, la, la academia tiene en cada una de las reuniones, yo insisto en algo que es difícil, recuerdo a todo el mundo y una vez recordado es aceptado. Porque eso hace que saquemos un poco lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Es una profesión disidente, latosa. Que hay muchos conflictos, muchas crisis, pero luego una, el, el artista que no tiene una palabra, esta palabra colocada en su cabeza así de grande, es que no es artista, es la palabra generosidad. O sea, que igual, yo digo siempre que, igual que cuando se desmaya alguien se, en cualquier sitio, se dice un médico, y viene el médico y ayuda, y no pregunta cuánto es ni nada, sino que ayuda porque es médico. Los artistas en general. A lo largo de la historia, no quiere decir que no hayamos ganado dinero y que no nos guste cobrar y tal, pero la historia del arte ha, sido, ha estado siempre llena de generosidad. La gente que entra en la academia entra con generosidad, entra a trabajar, a reflexionar, a hacer y pagando sus cuotas. Es una entidad que nosotros mantenemos. Que luego hay, hay acuerdos para hacer actos con entidades que nos ayudan para ese acto o que hay alguna pequeña subvención, bienvenida sea. Pero no vamos a estar todo el día quejándonos de que no hacemos cosa poco, no, porque nos dan no hay subvenciones, dinero. porque no es el objetivo. Es decir, todos los gastos de todas las reuniones si y todo nos lo pagamos nosotros mismos y además pagamos la cuota. Yo, el presidente el primero, para dar ejemplo, pues lógico. Como debe ser. claro. <laughs> ¿Y, y qué relación tiene la Academia con la Academia de las Artes Escénicas de España con la de Cine. Puesto que hay, hay mucha gente que podría, y se, efectivamente debe estar el ardor. ¿no? Tenemos, tenemos doble militancia muchos. Por sí. eso. Y, y lo que pasa es que la Academia de Cine, eh, yo además da la coincidencia de que ahora dirige la Academia de Cine Antonio Resines, que Antonio es amigo Resín. personal, hemos trabajado muchas veces juntos y ahora estamos con un proyecto juntos. Y, pero él cuando viene a nuestras reuniones, o yo cuando voy, porque él es, soc, él es miembro de sí, la Academia miembros. de Artes Escénicas, lógicamente, yo soy miembro de la de cine y yo cuando voy allí sí que comentamos ciertas diferencias. La Academia de Cine es más grande, tiene una cantidad de, de miembros más importantes y tiene la defensa del cine en sí en la sociedad como factor número uno. Ellos lo que por encima de todo lo que defienden es el cine como industria, que haya muchas películas, que se vendan, que haya mucho trabajo. Tiene algo de asociación eh, no sindical, pero sí profesional. La, eh, por ejemplo, ellos echan de menos cuando vienen a nuestras reuniones la reflexión intelectual constante que nosotros tenemos. Nosotros estamos aquí para reflexionar y ellos no exactamente, echan eso de menos. No sé si me captan sí, lo sí. que digo. Nosotros echamos de menos su enorme defensa de la profesión que en el teatro no existe. Y para terminar y muy brevemente eh, una pregunta un poco sencilla pero a la vez compleja ¿cómo está el mundo del teatro hoy en día en España? Bueno la, el, el mundo del teatro como te decía antes como es una valoración artística de la vida como es cuando se valora Los tres elementos claves del triángulo de una sociedad son la cultura, la educación y el arte. Entonces, tal vez en las en las sociedades más débiles la que más sufre es el arte, porque siempre hay educación, aunque sea regular, y la cultura sobrevive aunque sea con la cultura de la alimentación, la cultura de la moda, la cultura es un un saco de desastre muy grande. El arte enseguida sufre. Entonces, eh, el arte mmm, recoge los intereses de los gobiernos o de los que nos dirigen rápidamente y evidentemente el tema económico. ¿no? Digamos que en esos dos aspectos estamos en un momento bastante malo. No tenemos una censura directa, que yo la viví cuando era joven otra, en otra sociedad, pero tenemos una cierta indiferencia adánica general en nuestros dirigentes que les da exactamente igual que pintemos cuadros, que bailemos, que hagamos teatro o que criemos caracoles. Esa es la verdad. Pues muy bien, muchas gracias querido director, querido José Luis, por estas eh, palabras tan atinadas, tan certeras y que sin duda alguna contribuyen a que esta nueva academia, que es un fruto también... De, de una actividad cultural importante dentro de la sociedad, no solamente española sino universal, el teatro, el mundo de las artes escénicas, tenga su protagonismo, que tenga su eh, evidencia en una, en una academia que, sin duda alguna, lo que patrocina es el incremento del amor y el veneno del teatro. Muchas gracias. Gracias.